siempre se decía que las universidades eran vitrinas, ya lo dijeron, como vitrinas de cristal, que solo ahí podía hacerse investigación, proyección, docencia, formación continua, pero eso ha cambiado. Eso cambia y de ese concepto de, que manejamos nosotros de humildad, de que no todos tenemos el conocimiento general, no todos poseemos las herramientas para poder hacer crecer a nuestra región, América Latina, entonces es de unirnos, es de hacer uniones, de hacer alianzas y compartir los recursos que tenemos entre unas y otras universidades. Acabamos de firmar un convenio que es muy significativo para las dos instituciones de educación superior, un convenio marco que abre las puertas para que compartamos todas nuestras fortalezas en nuestras funciones sustantivas de docencia, investigación, extensión y proyección a la comunidad. Sí, la idea es que miremos todas las capacidades de cada una de las instituciones hermanas y que compartamos todas estas fortalezas para que hagamos sinergia en pro de beneficiar a nuestras comunidades académicas, tanto de estudiantes, profesores, directivas académicas y administrativas, y hasta nuestros propios egresados. Estamos haciendo alianzas estratégicas con universidades de América del Sur, que ya tenemos varias, pero esta es también importante porque es una fundación universitaria que se dedica a la formación continua y también a los grados académicos que damos nosotros. Entonces, como universidad estamos bastante comprometidos con el desarrollo de nuestra región, pero también con el desarrollo de América Latina. Entonces, con estos convenios lo que hacemos es acercar nuestras competencias en investigación, proyección, docencia y formación continua con Colombia. Y Colombia también nos permite sus recursos que tiene, sus competencias para poder hacer sinergia y mejorar nuestras instituciones. Esto, al mejorar nuestras instituciones, mejora la calidad de docentes que tenemos para nuestros estudiantes o nuestra gente que nos demanda formación, y también mejora a nuestra región, mejora a El Salvador y mejora a todos los países de América Latina.